Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, Monster Pack. En esta ocasión vamos a intentar, aunque lo tenga que gastar todo, voy a intentar a ver si sale Chini Mortres y a ver si lo podemos capturar. Tengo 13 escáneres, la posibilidad 1 de 13 sinceramente es difícil. Nosotros lo vamos a ir intentando. A ver si sale. Bueno, mira, estamos intentando capturar al Chini Mortres, pero este que acaba de salir, no le voy a decir que no. Recordemos que desde que se puede conseguir a Electivire ha sido, digamos, la muerte y el entierro de Raichu, ya que este Pokémon de tipo eléctrico nos ofrece mayores ventajas que Raichu. Recordemos que siempre podemos resetear cualquier Pokémon al costo de 400 gemas y quitarle todos los objetos, es decir, que si hemos entrenado un Electivire, ¿vale? Y la naturaleza que tenemos con él no nos convence, necesitamos otra para aprovechar su potencial, pues lo único que tenemos que hacer es ahorrar esas 400 gemas, ¿vale? Y tener otro Electivire al que queramos después donarle todos los objetos que le vamos a quitar al antiguo Electivire, ¿vale? Y tendremos esos objetos y alcanzará el mismo rango, es decir, me estoy refiriendo al rango azul, al rango morado, al rango dorado, y también podremos hacer que suba hasta el nivel de estrellas que tenía el anterior, en este caso Electivire, ¿vale? Si tenía 3 estrellas, 3 estrellas, si tenía 4 estrellas, pues 4 estrellas, ¿vale? Esto va a ser así, no hay más, no va a haber detrimento, perdón, no me salía la palabra. Y vamos a poder aprovechar al costo de 400 gemas, recuerdo. Vamos a poder aprovechar todo lo que nos hayamos gastado en el Pokémon anterior, como digo. También podemos, si ya no vamos a usar un Pokémon, pues dejarlo, quitarle todo lo que le habíamos dado y recuperarlo al costo de 400 gemas y ahora aprovecharlo para cualquier otro Pokémon, ¿vale? Aquí tenemos naturaleza brava. Vamos a capturarlo, ya lo miraré en otro momento. Vamos a seguir intentando a ver si nos quedan 8 posibilidades de obtener un Chini Mortres. 3 posibilidades, 2 posibilidades, un Venusaur. Pues Venusaur tampoco lo tengo. Lo tengo, perdón, así que vamos a intentar cogerlo también. Si no nos llevamos a Chini Mortres, por lo menos que obtengamos Pokémon que no tenemos, ¿vale? Que aprovechemos estos escáneres avanzados que, como sabéis, no son fáciles de conseguir. Voy a ver si lo paralizo con Spar. Pues he tenido suerte, está paralizado. Ya me va a resultar algo más fácil capturarlo cuando pueda capturarlo. De momento no me está haciendo ningún ataque. A mí me viene estupendo. Así se recupera. Mientras no se recupera la parálisis, para mí lo suyo. Vamos a seguir aquí. Ahí está incrementando de todo, parece que tiene simplemente ataques de support para mejorarse y para recuperarse, seguramente hará ahora una síntesis, ¿vale? A ver, vamos, ahí lo tenemos, vamos, nos está haciendo para fallar, ¿vale? O no, para fallar no, ¿vale? Para que no podamos evitar.
Vamos a ver si. Voy a ver si Dragonite con un solo ataque ala, ¿vale? Bueno, le voy a hacer mejor Fuego Aliento, no me voy a arriesgar a matarlo. Vamos a ir a hacerle aquí Drago Aliento, va a ser más efectivo que los ataques ahora mismo de Raikou. Y así no me arriesgo a matarlo, ¿vale? Voy a intentar capturarlo ya, no vaya a ser que se recupere. Estoy utilizando Ultra Ball, ¿vale? Para esto es para la otra cosa que yo utilizo, las Ultra Ball. De hecho, tenía 480. Pues se ha recuperado lo que yo temía, así que venga, vamos a volver a pegarle. Para debilitarlo, porque tan fuerte no va a entrar en la Pokéball. Así está perfecto. Si no se recupera, vamos a ver si ahora acertamos con la Ultra Ball, con este nivel que le hemos dejado de vida. Y paralizado, no deberíamos tener muchos problemas en que se quede, aunque no se ha quedado, como habéis visto. Esto así. Por lo menos no se recupera muy de seguido. Lo que no tiene son ataques. Ya habéis visto que no me ha atacado ni una sola vez. No tiene ni un ataque ofensivo. El Venusaur que vamos a capturar. Y por supuesto su rango más 2 morado no se va a quedar. A nosotros nos lo van a dar básico. Nada de rango 2 morado. Que eso es algo que yo veo, si lo que estás encontrando es un Pokémon de rango morado o de rango morado más 2, lo lógico es que te lo den con ese rango, pero al parecer parece ser que nos ahí capturamos a Venusaur y solo podemos intentarlo dos veces más, pues no ha habido suerte, pero he conseguido un Electivire y he conseguido un Venusaur que no tenía intentando buscar a Moltresini, ¿vale? No está mal, al fin y al cabo, dentro de lo malo algo bueno, me llevo un Venusaur y me llevo otro Electivire, ya tengo dos. Así que no ha sido un desperdicio del todo, recordar, aprovechar, ahora mismo está la oportunidad de capturar a Moltresini, ¿vale? Como veis, yo ya me he quedado sin escáneres avanzados. Tenéis la oportunidad de capturar a Moltresini. No la dejéis pasar, ¿vale? Yo lo he intentado, pero no ha salido. Tenía 12 escáneres avanzados. No he tenido esa suerte. Espero que vosotros tengáis más suerte. Aún así, yo me llevo un Electivire y un Venusaur que no tenía. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster, Monster Pack.